su gente, su militancia? Perdón, no entendí. ¿Qué hicieron bien para tener su militancia? Que de hecho la tienen, la demostraron el otro día en Bueno, eso habría que preguntarle a la militancia. Pero ¿cuál es la lectura que hace el análisis? Yo creo que hay una combinación de gente que ha sido apagada con otra gente que tiene un agrado importante de resentimiento, porque la gran desgracia además es la fractura de la sociedad. Es decir, ellos han caído, han apelado a los sentimientos más bajos que todos tenemos: la envidia, el rencor, el odio, la persecución. Y mucha gente se prende. Hitler fue así, Stalin fue así. ¿Pero hace una comparación? Es la humanidad. No. Sí, absolutamente. Fue el huevo de la serpiente. Mire, cuando yo vi, primero que yo fui perseguido, y usted lo debe saber porque yo lo dije a la prensa, fui perseguido a través de mis nietos, que eran espiados, y se me llamaba por teléfono diciendo dónde estaban, chicos chiquitos. Si estaba en la pileta, que lo iban a ahogar. Y me volvieron loco. La verdad que me volvieron loco. ¿Por hablar? Por hablar, para que no hablase. Fundamentalmente cuando yo hablé, después de lo de Nisman, a un corresponsal del Wall Street Journal, Tao Sterner, que después me llamó y me dijo, va a salir en la primera página, ¿usted está de acuerdo, doctor? Empezaba en la primera página la entrevista, porque contaba todo lo que ahora se demostró, que era zona liberada, que Bernie qué corno tenía que hacer allí, que la fiscal Feiner era una papa frita, una pobre mujer, que cuando llegó ya estaba destruida toda la prueba, que había cantidad de gente, todo eso lo dije, y me empezaron a llamar. Gorila inmundo, son traidor a la patria. Después me hicieron un juicio por traición a la patria. ¿Ustedes se acordarán? Por un nazi como Lavaqué y por un judío renegado como Seilbaum, que escribió en Página 12, que yo, por ejemplo, era el abogado de Singer. Y después, esa tipa que está ahí, la expresidenta aquí, esa tipa, fue la que sacó twitters diciendo que efectivamente todo tiene que ver con todo, que yo estaba metido en eso. Por eso me imagino que los llamados y las amenazas a mis nietos fue esta mujer la que las hizo. Porque está todo en una línea exactamente que cierra el círculo perfectamente. Y yo estuve a punto de matarme. ¿Te quitaste? Para salvar a mis hijos, a mis nietos. Me sentía culpable. Porque hay que ver cuando uno lo llaman todo el día. El último llamado fue... ¿Sabe lo que se hace con una nieta tan divina como usted tiene? La verdad que es divina. Se le corta los dedos con una sierra, y yo escuchaba una chica llorando y una sierra cortando los dedos. Si eso no es nazismo, si eso no es tan leninismo, ¿qué es? ¿Usted vio a Mercedes Ninsis cómo la arrancaban y la tiraban al piso? Unas pobres chicas, porque dan pena, con unos mamelucos que me recordaron absolutamente a las SS de los campos de concentración. Esas caras de odio, rapados. Eso se genera. ¿Usted leyó El lector de Schlink? Sí. Que es una maravilla. Se genera con gente absolutamente llena de odio, relegada de la sociedad, y que de esa manera se siente como transfigurada y que se la reconoce por el odio. Es lo peor que se puede hacer con alguien. Seguramente esta mujer debe haber sufrido mucho, porque si no, no puede ser tan malo. Seguramente debe haber sufrido muchísimo. Se cuentan muchas historias, no me importa recordar. ¿Cómo volvemos los argentinos? ¿Qué hacemos nosotros para identificarnos con personajes como esta especie de bruja? ¿Por qué nos identificamos y defendemos a un ser tan absolutamente perverso? Y yo creo que enfermo, porque en pocas etapas de la historia de la humanidad y de la moderna, vimos bailando el hula hula, no sé qué, era una cosa de un grotesco que ni el ex de la Iglesia podría haber hecho, o Almodóvar, algo así, porque parecería demasiado.